RadioTV.mx presenta. Locas enamoradas. Locas enamoradas. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana Robles. Y con este frío maravilloso, porque a mí sí me gusta el frío, ¿cómo está mi justiciera? Yo, si me, usted me oye, muy mal. Muy mal, ya vi. Pero bueno, hay que echarle ganas a la vida, ¿no? Y a mí no me gusta nada el frío. ¿Ah, no? Entonces, no, como no me gusta nada, pues me ataca. ¿Saben qué? A mí sí me gusta mucho. La verdad es que sí, no sé. Y soy muy friolenta, ¿eh? La pues en algunas cosas, porque en otras, ¿no? Soy muy friolenta. Debe de ser por eso que a mí no me gusta el frío, porque pues, sí. Digo, no tanto, tampoco así de, ¿no? Cero grados centígrados, pero sí, sí me gusta el frío. Ahora es que es un cambio muy violento. Aunque llevo unos días bastante mal, ¿eh? La pasé muy mal esta semana, ahí con un virus un poco extraño que nunca supimos qué era, pero con fiebre y sintiéndome mal. Esas febrículas, ¿no? Porque no es una fiebre completamente declarada. No, sí, ¿no? El lunes tuve 39.2, la verdad es que sí la pasé bastante bueno, mal. Bueno, ¿y qué? ¿Y no le bajaron la fiebre? Sí. ¿Y con qué ¿Con se la bajaron? Esa. Digo, porque pues a mí, si yo busco siempre que cuando la fiebre me sube, pues que se le baje rápido, ¿no? No, sí, pues sí, porque la fiebre me molesta mucho. Sí, es horrible, ¿no? Arde hasta la piel y como que todo el cuerpo. Sí, además te sientes como que no eres tú, ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que no está padre. Yo pero bueno, hay que cuidarse mucho. La gente mucho. Que nos ve también está en esos temas. Sí, hay que cuidarse mucho, hay que tomar mucha vitamina C. Muchas guayaba, hay que aprovechar. No, sí, y además un tequila, con limón y claro. Salsa picante, así para que, ayude a subir. Híjole, ¿sabe qué? Fue lo que más me hizo falta estas semanas con no, el antibiótico. No, pero no fue tequila, fue mezcal, el mezcalito. Pues sí, es que con el antibiótico, pues no se puede, entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Bueno. Y yo creo que por eso no me curo al 100. Hay una cosa. Hay que hacer las cosas que la mano derecha lo haga y la izquierda no se entere. Claro. Y si el antibiótico se entera y hay un shock ahí medio extraño. Bueno, hay una cosa medio rara. Que tenga de esas, así que, ¿no? Y luego, ¿cómo le hacemos? No, pero no pasa nada. No, no pasa nada. No pues, pasa no nada, sé, no pero... pasa nada. Quizás no desarrolle el efecto de lo que tomó antes, pero el tequila te va a ayudar. A mí me trajeron, ¿qué cree usted? Como dicen, para todo mal, mezcal, y para todo bien, pues también. Me trajeron pisco. ¡Pisco! Ay, me trajeron el pisco. Pisco sour, es riquísimo. Sí, pero ese es mezclado. Sí, es como con huevo, con la clara sí, de huevo. Sí, hacen todo. No, ese ajá, yo. Acuérdese que a mí lo mezclado no me gusta. A mí me gusta derecho, viejo, las cosas. Sí, claro. Entonces me trajeron el pisco. Ajá. Y no sabes qué bien funciona con el limón. O sea, ¿cómo lo hacemos con el tequila? Ay, ¿por qué no me trajo? A ver. Porque no voy a venir cargando con semejante botella. ¡A ver! ¡Ah, qué caray! ¡A ver! ¿Sí? Ahora ni siquiera resulta... las flores trajo hoy. Pues hay veces que hay y hay veces que no hay. Entonces, pues hay que adaptarse. Chihuahua. ¿Qué vamos a hacer? Oiga, pero ya dejemos tanta cosa. Y hay que darle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Antonio Cortés. ¿Cómo estás, Toño? Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bienvenido. Todo muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, muy gracias. Buenas, sí. Muy buenas. Pues no, bueno, siempre, ¿no? Siempre, procuramos siempre y un estar un gusto buena. Volverlas a ver después de ya un buen rato que no nos veíamos. Sí, ya claro, tenemos unos meses. No nos veíamos. No, pues en la función. Desde las funciones de... la función de Jesús. Ahí desde estaba la función Antonio. De Jesús, claro, sí. ¿Cuál función? En la función de... De los gallos. Gallos, ¿no? De los gallos salvajes, claro. Sí, 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 pero sí. Antes habíamos estado en Quién me abrazará esta noche, ¿no? Estábamos en Quién me abrazará esta noche, pero no recuerdo si fue primero eso o fue primero lo de las cápsulas que hacíamos también para... No, primero fueron las cápsulas. No, hombre, las cápsulas tienen años. Sí, bueno, pues con sí, eso empezamos, no? De hecho. Pues sí. Ay, es que no saben sí, sí, ustedes, sí. De verdad, cuando empezamos de Locas Enamoradas, tienes toda la razón, ya ni me acordaba. Hacíamos cápsulas. Una de las ideas, lo que pasa es que es muy caro hacer cápsulas, entonces pues ya decidimos que siempre no. Pero teníamos unas cápsulas muy divertidas. ¿Cómo muy las divertíamos? Pues que tenemos casi 50 horas, Antonio y yo, de grabaciones. De grabaciones. ¿Verdad? Sí, todos los sábados y domingos. Sí.
Nos salíamos a las calles a hacer preguntas. ¿Qué tal? Contigo hacíamos cápsulas también. Claro, hicimos una cápsula de una chica que vendía chocolates y así. Las vamos a subir. Las vamos a subir porque de veras valen la pena. Están muy divertidas. Pues sí, ahí y nuestros videos de locura también eran una cosa. Fueron tres videos. Sí, fueron tres videos los que hicimos de musicales. Uh-huh. Luego eran las cápsulas con la justiciera que salíamos a la calle a preguntar. No, ¿qué tal La justiciera.g. Ah, bueno, no te puedo quitar el punto G, y además te lo muestro aquí para que te acuerdes. Oiga, no, claro, ¿qué tal la de Bésame Mucho? No saben, la justiciera persiguiendo a Antonio. No. No saben qué cosa tan divertida. Y después ahorcándolo. Fíjate que yo una de las que más disfruté fue la de una que grabamos en tu departamento donde... acaban ustedes llorando y supuestamente están llorando y están partiendo una cebolla, claro, y así, buenísimo, partiendo una cebolla y eso fue muy cómico, cómico, y sale la cápsula y la llena. Con la cápsula. ¿Qué canción era? Ay, ¿qué canción era? Era una de... Él me mintió. Él me dijo que era todo un drama, claro, no saben qué divertida. Pero bueno, cambiemos de tema un poquito y platícanos. Toño, estás ahorita, van a presentar La Paz Torea al Diablo, cuarta temporada. Oh, es correcto, llevamos 4 años presentando Pastorela. Ajá. La Paz Torea al Diablo es una adaptación y dirección de tu servidor. Tuya, ajá. Y bueno, pues vamos ya para la cuarta temporada, ahora cambiamos de foro. Vamos sí, porque estaban antes en Coyoacán, ¿no? Estábamos antes en La Condesa. Ah, en La Condesa. En La Roma, no. Estábamos en La Roma. ¿No los vi alguna vez en Coyoacán? En Coyoacán, a lo mejor nos llegaste a ver con el Tenorio, podría ser. ¡Ay, si en el Tenorio yo era Doña Inés! ¿Cómo? Bueno, pues ya hasta compartíamos escenas, ¿no? No, dices tú en el en el teatro que está en la esquina de Insurgentes y... Exactamente, Insurgentes y Mérida, me parece que es. Frente al Metrobús Ajá. Pero ahorita no, ¿ahorita dónde están? Ahorita estamos en el Foro 76. Que es Avenida Cafetales, número 76, casi esquina con Calzada del Hueso. Es correcto, fíjate que este foro es relativamente nuevo, está súper bien, está muy al sur. Es un foro que te ayuda mucho, que te apoya mucho como productor, como actores, pues bueno, finalmente también ayuda bastante. Es un foro en el cual yo estoy muy agradecido porque ustedes lo saben, ¿no? Sí, que Pascual, ya no está tan difícil que es hacer teatro en este país. Tan difícil que es hacer teatro y más si te toca meterte a la parte de producción y todo eso, ya sabrás. Ahora, ¿no? Ese foro está muy bien preparado en lo que es iluminación y está buenísimo. Sistema. ¿Sabes? Está padrísimo, yo creo que sí lo conozco. Sí. Yo creo que sí lo conozco. Sí. Uh-huh. Está por Cuapa, por ahí. Por Cuapa, ¿sí? Sí, yo creo que sí, ya fui, y la verdad tiene muy bonita iluminación, si es el que yo digo, tiene muy buena iluminación. Sí, la verdad es que está padrísimo. El único problema es el calor, pero ahorita no van a tener, créanme que no van a tener problema de calor. Sí, no, ahorita ese es uno de los menores problemas. ¿De qué va La Paz Torea al Diablo? Ok, La Paz Torea al Diablo es una obra donde 5 pastores tratan de llegar a Belén. 4 pastores tratan de llegar a Belén, está el diablo, tú lo sabes, tratando de meterse para que los pastores que no lleguen a Belén, está el ángel que está tratando de ayudarles, pasamos por lo que son los 7 pecados capitales, que son las intervenciones del diablo. El diablo tiene una ayudante, que es Luz Bella, un personaje maravilloso, y bueno... Dentro de la historia se enredan, pero fíjate que cosas que van pasando. Una de las cosas que tú sabes, ustedes saben que a mí me gusta mucho es trabajar mucho la parte de los chistes, cero groserías, cero albures, cero cosas de ese tipo, ¿no? Entonces nos manejamos para toda la familia. Sí, no, completamente qué para maravilla. Toda la familia. ¿Qué días es? ¿A partir de cuándo? Estrenamos este sábado 17 de noviembre. Padrísimo. A las 6:30 de la tarde. Ajá. Es que ya no sabes si es de tarde o de noche, porque a las 6:30 ya está oscuro. Tarde noche. Claro. Los domingos vamos a estar a las 4:30 ajá, hasta el día 8 de diciembre. Son 7 funciones. O sea, sábados y domingos. Los sábados para toda la familia. Sábado 6:30,
domingos 4:30. Y bueno, tenemos preventa en City Ticket, 150 pesos cuesta el boleto con preventa. Padrísimo. Preventa también en, directamente en taquilla, lógicamente en el día de la función, con una preventa y 150. ¿Y tenemos descuentos para en el elenco, Antonio? En el elenco, tenemos un elenco padrísimo. El que la hace de Diablo este año se estrena como Diablo es Arturo Alvar. Bueno, no le va a costar mucho, Arturo. Rápidamente, porque tenemos que ir a corte. Okay. Rapidísimo, el elenco. Arturo Alvar, Cristian Dayan, Luz Bella, Saúl Preciado, que es el ángel, Jenny Medel, Ágata, Fernando Ambriz, que hace un el papel del hijo de Ágata, se llama Brian, Yatsiri Corona, que hace el papel de Lupe, y tu servidor, Antonio Cortés. Padrísimo, entonces repetimos rapidísimo, tomen nota, Foro 26, Avenida Cafetales número 76, casi esquina con Calzada del Hueso, todos los domingos, sábados 6:30, domingo 4:30, a partir de este sábado 17 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, no se la pierdan, de verdad, yo conozco aparte del elenco y son muy buenos actores, muy divertidos, seguramente van a pasar una tarde o una tarde noche maravillosa. Lleven a los niños, porque se van a divertir mucho. Redes sociales, Facebook como Especta Producciones, mi Facebook particular que es Antonio J. Cortés. Básicamente son las redes que padrísimo. Tenemos. Pues vamos a un corte, mi justicia. Mucha suerte, mucha mierda. Mucha mierda. Así es. Gracias. Y les saludas a todos. Vamos a un corte rapidísimo, ya regresamos. Locas enamoradas. We'll be right back.